Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que se llama Astrología, Terapias y Sanación. Un tema que para mí es muy, muy importante. De hecho, por algo mi escuela se llama Astroterapéutica. Porque para mí la astrología y la terapia y la sanación van completamente unidas. Quizás les tengo que contar, como pasó una intro, les tengo que contar un poco quién soy yo, un poquito mi historia, para que entiendan dónde se hace esta asociación. Yo soy ingeniero civil, estudié ingeniería civil, terminé, trabajé 5 años como ingeniero, y cuando estaba en la universidad, o sea, en esa época de trabajo, me metí en el tema del Reiki, las terapias como energéticas. Y cuando ya llevaba unos 5 años trabajando, me metí a estudiar astrología. Y me volví loco, porque empecé a tener explicaciones, respuestas. Entender comportamiento, por qué me pasaba una cosa, por qué yo me comportaba de cierta forma, por qué se repetían situaciones en mi vida. Realmente a mí me volvió loco y me obsesivamente, que es lo que le pasa a la gente cuando le gusta astrología, empecé a estudiar y aprender, estudiar, aprender, estudiar, aprender. Y como tengo muchos planetas en Acuario, rápidamente, sin pedir permiso a nadie, empecé a hacer cartas astrales a otras personas y a niños. Y ahí me vino una crisis. ¿Por qué me vino una crisis? Porque yo le veía la carta astral a la persona y era capaz de explicarle las situaciones, por qué le ocurría, etcétera, etcétera, etcétera. La gente me decía, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago yo con esto? O sea, como que me estaba hablando y me está dando una información tremendamente importante y cómo yo la digiero, cómo yo la proceso. Y ahí fue como una crisis así. Y ahí yo paré un tiempo de estudiar astrología y me metí a hacer varios diplomados en terapia floral, en gestal, en Diamond Logo, en varias técnicas terapéuticas. Porque, y ahí traté de cómo se une la astrología con la terapia. Hoy en día, de eso ya han pasado, a ver, no sé, 7 años desde que estuvo esa crisis. Las crisis son muy buenas, estamos en época de crisis. ¿Ya? Vean el video de la conferencia que hice el viernes, por si acaso, para entender eso. ¿Qué hoy en día, cómo yo veo la astrología? Bueno, es una carta natal. Eso es un mapa personal. Es un mapa, el mapa que se hace y se construye a la hora que naciste, el minuto exacto que naciste, dependiendo del lugar donde naciste. Esto yo les puedo decir hoy en día con seguridad absoluta que es una herramienta maravillosa de diagnóstico. Es un mapa personal y una herramienta de diagnóstico que se puede unir a cualquier tipo de terapia. O sea, cualquier tipo de terapeuta, de la índole que sea, si usa la carta astral, puede rápidamente entender y comprender por qué le están pasando las cosas que le están pasando a sus pacientes. Y a nivel de niños, es realmente impresionante. O sea, la carta natal permite entender qué le está ocurriendo a este niño así, de forma transparente, precisa, quirúrgica. Ahora, les quiero explicar un poco, porque ya esto es como un acto de fe que me crean, oye, que la astrología, la carta natal, pero entendamos un poco, ¿qué es esto? Esto es un mapa del proceso evolutivo personal de cada uno de nosotros. Esto es un mapa que habla, mira, imaginémonos algo, imaginémonos que una guagua, un bebé acaba de nacer en este momento. Si yo veo la carta astral de esa niña, de ese niño, ¿saben lo que estoy viendo yo? No estoy viendo, o sea, en primera instancia, no estoy viendo su destino presente. Estoy viendo su historia pasada. Estoy viendo la historia del alma de esa niña, de ese niño. Los aprendizajes que ha vivido, las vivencias que le han tocado vivir, cómo ha sido su historia en relaciones de pareja, cómo ha sido su historia en el mundo de la abundancia, del trabajo, cómo han sido sus aprendizajes de alma en el pasado. Yo puedo ver si una niña o un niño ha vivido temas de mucha felicidad o ha vivido temas de abandono en el pasado de su alma. ¿Y qué sé yo? A esta altura del partido también lo puedo decir. Que los primeros 7 años de vida van a manifestar la historia pasada del alma. Por ejemplo, si vemos una carta astral de alguien que ha vivido mucha aventura, mucha expansión,
vamos a ver que los primeros 7 años de vida hay aventura, expansión, confianza, optimismo, etc. Así como jupiteriano, por dar un ejemplo. O si veo que en el pasado del alma han habido temas de abandono, que va una guagua recién nació hoy día, ¿me entienden? Pero yo puedo saber con seguridad que los primeros años de vida te va a tocar vivir experiencias de abandono. Con seguridad. Ahora, ya voy a llegar. Y de hecho, también, ¿de qué estoy seguro? Que la familia, el linaje en el que nace esa niña, ese niño, es un linaje que tiene una historia muy parecida a la historia pasada del alma de esa persona. O sea, nuevamente, esa niña y ese niño nacen en una familia con historias de abandono, donde se está repitiendo el patrón del abandono, el abandono, el abandono, o de la expansión y el optimismo. Podemos dar 1000 ejemplos diferentes. Entonces, los 7 primeros años de vida, yo los llamo, miren, nosotros venimos de la totalidad, la unidad. ¿Qué tiene característica la totalidad y la unidad? Que no es dual. No es dual. No podemos ni imaginarlo, podemos filosofar, experimentar pequeños momentos de conexión con ese estado de conciencia que no está acá. Estado de expansión donde no podemos hablar, no podemos verbalizar, como ver más allá del umbral. Pero acá en la Tierra existe la dualidad, que es diferente a eso. ¿Qué significa que estamos en la dualidad? Significa que la realidad, todos son opuestos, equivalidor, la ley de la polaridad. ¿Qué significa? Que hay, podría, si jugáramos, diríamos que la mitad de las experiencias de la realidad son maravillosas y la otra mitad de las experiencias de la realidad son dolorosas. Es una realidad, no nos gusta, queremos evitar el sufrimiento, queremos vivir solamente experiencias de la mitad agradable. Entre más nos polarizamos para acá, más nos toca vivir. Cada alma trae su historia y los primeros 7 años van a poner a la persona en algún punto. Es como descender a este mundo dual y lo van a poner en una posición. Eso tiene que ver, insisto, con el linaje, con la historia. Ahora, entonces, miren, para que vayamos entendiendo, continuemos. Esta carta natal de una persona, ¿cuál podría ser una analogía? Una isla. La carta natal personal representa áreas de nuestra vida, representa personajes dentro de nosotros. Pero nosotros no los habitamos todos ni los expresamos todos. Vamos a darnos cuenta que hay ciertas energías, ciertos comportamientos, ciertos patrones, que son los patrones que vienen del pasado del alma, que están asociados a fuerte apego. Son los patrones que nos condicionan en esta vida. Eso se llama, porque la carta natal tiene puntos de pasado, que hablan del pasado del alma, y tiene puntos de evolución, que representan las experiencias nuevas que yo vengo a incorporar a esta vida. Porque si la carta natal me habla del pasado, también me habla de la evolución en esta realidad. Me habla de lo que vengo a incorporar. Es sumamente interesante esto. Me voy adelantando. Yo creo que aquí, por lo menos la mitad de la gente, en un evento como este, ha escuchado hablar de la terapia floral. Las esencias florales de Bach, ¿no es cierto? Ahora, ustedes saben que las esencias florales de Bach, y lean los libros de Bach, Cúrate a ti mismo. Bach era astrólogo, aparte de masón. Y Bach dice, las esencias florales están especialmente hechas para trabajar la luna astrológica. Porque la luna astrológica marca la personalidad conocida e inconsciente que se apega a ciertos comportamientos. Una parte dentro del ser que lo único que busca es seguridad, protección, que tiene miedo a vivir, que necesita protegerse. Y existe otra parte dentro del ser, que es un yo que está conectado con el corazón, está conectado con el yo esencial, que quiere vivir su vida. ¿Qué dice Bach? Que la enfermedad es la manifestación,
entre la parte lunar y la parte solar. Así lo define él. Es decir, ¿qué significa? Que la enfermedad es la lucha, es la batalla que hay entre la parte nuestra que dice, confiemos en la vida, vivamos la vida, eso que yo sueño ser, eso que yo sueño vivir, vamos a vivirlo. Y la parte que dice, ni loco, dejo este espacio de seguridad, porque me da miedo, porque necesito sentirme protegido, porque no me van a resultar las cosas, por el motivo que sea. ¿Se entiende? Yo pregunto si entiende enseguida. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está hablando Bach tiene que ver con esto. Tenemos puntos de pasado y tenemos puntos de evolución. La primera aproximación que hace un astrólogo que entiende esto es ver la enfermedad. La enfermedad, no solamente enfermedad física, la enfermedad emocional, la enfermedad mental, la ansiedad, el estrés, la angustia, la depresión. Lo ve como un conflicto entre sus puntos de apego, sus puntos de seguridad emocional, su resistencia y las partes que tienen que incorporar. Y un astrólogo quirúrgicamente puede ver por qué, qué está ocurriendo, cuáles son los apegos, cuáles son las energías, qué comportamientos están. ¿Para qué? Para quirúrgicamente saber qué esencia tiene que dar, para saber qué terapia tiene que recomendar. Hay personas que necesitamos darle terapias mentales. ¿Por qué? Porque son muy emocionales, porque se ahogan en sus emociones, no son capaces de mirarse desde afuera. Entonces necesitamos terapias mentales, donde la persona logre hablar, verbalizar qué es lo que le cuesta y mirar desde afuera la situación. Existen otras personas que necesitan terapias no mentales, que hablar y hablar y hablar de lo que les pasa no les sirve para nada, porque eso es lo que les da seguridad, eso es su luna, eso es su espacio de confort. Necesitan sentir y dejar de pensar. Entonces podemos orientar el tipo de terapia. Y de hecho, por ejemplo, vamos a ir viendo, es que aquí yo voy hablando de diferentes cosas. Necesita constelaciones, que necesita bioenergética, tiene que descargar emoción en este momento. La resistencia a la enfermedad es rabia acumulada en este minuto. Entonces, quirúrgicamente uno puede ir diciendo, ya, esto, 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 otro. Como que lo vayan entendiendo. Entonces, si queremos jugar así como con la carta natal, para ver cuáles son los puntos, no me interesa hablar de todos los puntos. Yo tengo muchos videos en YouTube donde explico esto. O sea, explico esto detallado. No quiero hablarlo ahora. Pero si tuviéramos que hablar cuáles son los puntos de pasado, vamos a ver que la luna es el gran punto de pasado. De hecho, todo el mundo debería conocer su signo lunar. Plutón es el otro punto de pasado. ¿Por qué Bach no habló de Plutón? Porque en la época de Bach descubrieron a Plutón. Recién salió biografía de Plutón, 15 años después, 20 años después, 30 años después. ¿Me entienden? ¿Y cuáles son? También está el Nodo Sur y el Nodo Norte. ¿Pero cuáles son los dos puntos más importantes de evolución? Bueno, el Sol, que es el signo que todos somos. Decimos que somos, pero realmente no somos, porque no lo expresamos. El Ascendente, que es lo que venimos a incorporar a esta vida. El Ascendente es extremadamente interesante. Porque si logramos, si entendemos el ascendente, el signo del ascendente, entendemos por qué una y otra vez nos pasan las cosas. ¿Por qué una y otra vez chocamos con la misma piedra? ¿Por qué una y otra vez? Eso es sanación, eso es entendimiento, eso es aprender a fluir, eso es aprender a conocernos. Bueno, y el Nodo Norte y el Nodo Sur que tiene que ver con el aprendizaje máximo espiritual en esta vida. Pero no va a entrar. Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿por qué una isla? ¿Por qué una isla? Porque nosotros somos verdaderas islas. ¿Qué significa que somos verdaderas islas? O digamos de otra forma, si nosotros somos una isla, nosotros no tendemos a habitar la isla completa, ni locos. Nosotros, si somos una isla, nosotros somos personajes dentro de la isla que tendemos a vivir en solamente unos poquitos pueblos. Y no habitamos el resto de los lugares de la isla. ¿Qué significa? Que nosotros realmente conocemos este porcentaje de quienes somos. O sea, ¿ustedes se imaginan la cantidad de gente que uno ve la carta astral y ve que tienen habilidades artísticas, creativas, impresionantes? Y la persona dice, no, yo no. Experiencia de los 7 primeros años. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Este juego de el apego de la personalidad hacia el yo que tiene que expandir sería análogo a decir que nosotros tendemos a habitar ciertos pueblos de la isla.
y tendemos a rechazar ir hacia otros pueblos. ¿Cuáles son los pueblos que más vamos a tender a ir? De hecho, los pueblos donde no vamos a querer salir. Pueblo número uno, el pueblo de la luna. O sea, el pueblo de la luna, para que haga una analogía, el pueblo de la luna es el pueblo que más me gusta. Me encanta. Mi niño interno está feliz ahí. Porque cuando estoy ahí, me siento que estoy en la polaridad del amor, la contención, de la seguridad, aunque lo pase con... Igual que me invento que soy feliz ahí. ¿Entiendes? Lo invento. O sea, yo quiero estar en el pueblo de la luna. El otro pueblo que es muy importante, para los que sepan de astrología, por eso es tan importante saber la casa donde está Plutón, es el pueblo de Plutón. ¿Dónde está Plutón? Los mayores apegos que trae mi alma. Plutón representa mi sombra, es decir, aquella parte mía que está dispuesta a todo con tal de sentir que no pierde el control, con tal que no pierde aquella cosa que quiere. Y dependiendo de la casa donde esté Plutón, es cuál es mi apego máximo. Es que saque mi voluntad, es tener estabilidad, es entenderlo todo, es que en mi hogar se haga lo que yo quiera para sentirme seguro, en ser visto, en que mi apego es que tengo que sacrificarme para salvar a los demás, me apego que tengo que estar con pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos apegos diferentes. Pero hay una diferencia entre el pueblo lunar con el pueblo Plutón. En el pueblo luna yo me siento feliz. En el pueblo Plutón, ¿sabes lo que vive? Bueno, esto tiene que ver con la mitología antigua. En el pueblo Plutón vive un dragón. Un dragón. Todos los habitantes de la isla le tienen terror al dragón que vive en el pueblo Plutón. Porque cuando el dragón del pueblo Plutón se despierta, sentimos terror. Sentimos que nos vamos a morir. Sentimos que algo nos va a destruir. Es una sensación de tanto terror, tanta angustia, tanto descontrol, que estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de que el dragón del pueblo Plutón no nos destruya. Estamos dispuestos a sacar lo peor de nosotros. Y tal como dice la mitología, somos capaces de entregar a nuestros hijos al dragón para que los devore. El pueblo Plutón es un lugar que nos tiende a dominar desde el inconsciente. Entonces, está el pueblo Plutón, está el pueblo Luna, está el pueblo Nodo Sur. Pero también hay tres pueblos más, ¿po? Al pueblo ascendente, ni loco voy. No, quizás los demás creen que voy, pero yo no voy. Porque la energía del ascendente, como que los demás te lo reconocen, pero tú no lo incorporas. El nodo norte, el aprendizaje espiritual. O sea, todo el mundo dice, no, yo quiero hacer un aprendizaje espiritual en mi vida. Lee el nodo norte y dice, ah, no, pero eso yo no lo quiero hacer. Quiero decir que el aprendizaje espiritual en nuestra vida no lo queremos hacer. Porque el aprendizaje espiritual, desde un punto de vista astrológico, significa hacer algo que no hemos vivido. Hacer algo que no significa salir de los puntos de seguridad. Arriesgarnos a vivir algo nuevo que nos expande en conciencia cuando lo vivimos. Oye, quizás para ti el nodo norte está en la casa 1, que significa aprender a ser independiente, a moverte sola por el mundo. Quizás para otra persona el nodo norte está en la casa 2 y tiene que ver con aprender a generar abundancia, recursos, aprender a comunicar, lo que sea. Quiero que entiendan, el aprendizaje espiritual no es místico o new age. El aprendizaje espiritual para cada persona pueden ser cosas que se aprenden aquí en la realidad dual. Y ni loco. Entonces todos queremos vivir espiritualidad, pero en realidad lo único que queremos es que el dragón no nos ataque y que nuestro niño interno esté tranquilo. Y lo que queremos es buscar terapias generalmente para que la angustia y el dolor emocional no exista. Porque cuando realmente tenemos la oportunidad de saltar, se va, oh no. Y entonces, ¿qué ocurre? La enfermedad. Tal como dice Levance, cuando tu yo interno quiere ir a los otros pueblos, porque es quien eres tú, solamente que no lo has reconocido, no lo has experimentado. Los niños lo manifiestan, los niños lo pierden cuando van creciendo. Es muy interesante porque los puntos de evolución, a excepción del Nodo Norte, los niños lo manifiestan cuando son niños, pero el vivir en el plano dual es difícil vivir en el plano dual. Somos valientes de estar acá. Porque hay dolor. Entonces, los niños tienen que elegir: o soy yo quien soy, o me protejo, porque soy chiquitito, soy vulnerable. Y están todos los adultos muertos de miedo. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, el niño que originalmente vivía moviéndose por toda la isla empezó a irse a ciertos pueblos.
y empezó a olvidarse de características, dones y talentos que le surgían de forma espontánea, que lo hacían feliz, que lo hacían feliz. ¿Y qué surge en el adulto? La enfermedad. Por esa desconexión de quienes somos nosotros. Bueno, ¿qué estoy tratando de decir? Que la astrología te permite quirúrgicamente ver eso. Eso, te permite entender eso. Ya, vamos. Entonces, ya, primero, esencia floral. Es que, miren, yo puedo hablar de mil tipos de terapias diferentes, mil cosas diferentes asociadas a la astrología, pero no tengo tiempo. Entonces, elegí tres. Primero, la terapia floral. O sea, la terapia floral es un modelo astrológico. Los cuatro elementos, los 12 oculadores, son los 12 signos zodiacos, están asociados a planetas. O sea, ¿para qué son las esencias florales? Miren, ¿qué representa la luna? Miren, esa es la luna, por si acaso, te la presento. La luna es la carta natal, está ahí, bella, hermosa, nuestro pasado, nuestra niña interna. Por si acaso, la luna marca cómo vivimos las relaciones de pareja. No es su signo solar, no es el signo que dicen, yo soy el signo, ay, ¿qué signo eres tú? Ay, yo soy Aries, tú eres Aries, no sé. Leo, bien, no, olvídense, es el signo lunar. Es tan importante el signo lunar que en este libro que está acá, que escribí yo, hoy estoy quemando, nadie me dijo, ¿eh? Este libro, un tercio del libro, es de la luna. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro niño interno considera que es amor. Es lo que nosotros buscamos de nuestra mamá, de nuestra familia. Y muchas veces lo que buscamos como amor no tiene nada que ver con el amor. ¿Por qué? Nuevamente amo el pasado del alma. Porque lo que yo busco como amor en la infancia tiene que ver con las experiencias de amor que he vivido en el pasado. Por ejemplo, imaginémonos cuando tiene luna en Acuario y Capricornio. Voy a hablar luna en Acuario y luna en Capricornio. Si un niño tiene luna en Acuario o luna en Urano, ¿qué era el amor para ese niño? Esa niña, en el pasado su alma, estar desapegada. Déjenme solito, libre, no me ahoguen. Pero una guagua necesita eso. Vamos, una guagua necesita amor, contención, estabilidad, apego seguro. Entonces, lo que tu signo lunar buscó de niña, de niño, no te dio seguridad cuando eres guagua. Entonces, tú construiste que el amor era desapego, pero la experiencia de desapego a esa edad lo viste como un abandono profundo. Por lo tanto, tú cuando te busques de vincular de pareja, vas a seguir buscando que haya desapego y vivencia de abandono. Ya sea porque tú abandonas o porque tu pareja te abandona. Pero se repite un patrón emocional. Si tengo luna en Capricornio, ¿qué habla de luna en Capricornio? En el pasado del alma, imagínate, nace una guagua acá y dice, ah, tiene luna en Capricornio. ¿Cuál es el pasado del alma de esa guagua? Yo me la arreglo solo. Yo soy autosuficiente. Y mantente a la distancia emocional, no te acerques mucho a mí. Ojo, no solamente luna en Capricornio. Aquí yo me atrevo a decir que un tercio de las personas tiene luna en Saturno. Así que un tercio de las personas, uno de cada tres, tiene esta misma instrucción. Que me rigidizo para no sentir. Pero una guagua no necesita eso. No, una guagua necesita amor. Entonces tu apego inconsciente, que es como tu mamá, porque la luna también es como tu mamá, tiende a actuar contigo. No es culpa de la mamá. Es que el niño nace con una necesidad emocional y su madre justo es capaz de dársela en ese momento de la vida de la madre. Porque quizás si hubiera nacido 3 años atrás, no habría pasado eso. Si nace 5 años después, no habría pasado eso. Justo quirúrgicamente nace en ese momento preciso, la sincronía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una guagua no necesita arreglársela sola. Entonces, esa guaguita es Capricornio, que no llora. Por dentro está súper sintiéndose mal, porque necesita nutrición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un adulto que asoció que el amor era no depender, no pedir ayuda, ayudar a los demás y sentir que nunca es lo suficientemente buena para que la quieran. Y eso es lo que le pide a su pareja también, que sea muy buena, porque el amor es exigencia. Entonces, quiero entender, y así es como funciona el niño interno, la persona. Así como se vincula. Todo esto para explicarle un poco la luna. Y por eso está ese tema en el libro. Entonces, justamente, ¿qué es la luna en un niño? El signo lunar es lo que te da raíz, seguridad emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que nos volvemos adictos al signo lunar. Eso es lo que hace Bach. Dice, nosotros tendemos a usar en exceso la energía del signo lunar. Desequilibramos. Una cosa es tener luna en Aries y ser valiente e iniciar cosas, y otra cosa es pegándole cabezazo a todo el mundo, ¿me entienden? Una cosa es tener energía y dinamismo, y otra cosa es
no poder quedarme quieto. Una cosa es tener luna en aire y ser bueno para hablar, y otra cosa es no poder parar de pensar y no poder de hablar cuando me siento mal. Una cosa es ser sensible, otra cosa es ahogarse en las emociones. Una cosa es ser productivo y otra cosa es sentir distinto, es estar apegado a tengo que ser productivo, sino la culpa y la sensación de fracaso me devora. ¿Se va entendiendo esto? Sí. Entonces, la esencia floral lo que hacen es equilibrar, a graduar la expresión de esta estructura de personalidad. Por eso tenemos esencias para los elementos, tenemos esencias para los signos, tenemos esencia para todo. Obviamente no llega a tomar la esencia floral y ya evolucioné. No. Hay que ir combinándolo con esencias florales para trabajar la luna y para ir entendiendo que en realidad el proceso de sanación, ¿saben qué llamaría el proceso de sanación para mí? Si me preguntan así, con honestidad, ¿qué es el proceso de sanación hoy en día? Yo diría que el proceso de sanación son dos cosas. Es aprender a sostener el dolor. O sea, el proceso de sanación, la sanación se produce cuando trato de dejar, cuando me rindo a que no me voy a sanar. Cuando realmente, porque como que todo, eso tiene que ver con Quirón, por si acaso. También muy importante la astrología. Porque es que todos nos metemos en esto tratando de dejar de sentir dolor. O sea, todos nos metimos en esto. Hay algo que me duele, hay algo que me angustia, hay algo que no me hace sentir bien. Y voy a meterme en terapia, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Y es peor, ¿no? O sea, yo le juro por Dios que yo era más feliz antes de meterme en la terapia. ¿Qué quiero decir? Hoy en día estoy mucho más consciente y siento emociones de anticipación mucho más grandes, pero yo antes estaba bien dormido. Pero cuando tú abres esto, nadie te dice, es como Neo, nadie dice, ¿va a tomar la pastillita? ¿Estás seguro? Pero ¿qué pasa? Es que al final, la terapia, por ejemplo, yo me acuerdo en mi formación de Gestalt, mi profesor, un maestro que era el Pato Vara, ¿qué es el Pato Vara? Un maestro de Gestalt, Chile. Esa en su escuela. Pato me, había un ejemplo, me decía, mira, ella lleva 30 años viniendo acá. No sé, 20 años. Y está igual. Sigue con la pataleta, es que mi papá, es que mi mamá. Me dice, todavía no entiende. ¿Qué no entiende? Que el dolor que tiene va a seguir estando. Y es la resistencia a sentir el dolor lo que causa más dolor. La terapia es un proceso primero de desinflamación, de liberación de carga, de liberación de dolor, porque la herida está abierta, está infectada. La terapia infantil es ayudar que la herida que se le arma al niño, porque si se le va a armar una herida, es como ir desinfectándose, ¿me entienden? Para que no tenga pus de adulto. Pero queda una cicatriz por último. Pero a nosotros no nos pasó eso. No, no, no. Nosotros tenemos herida infectada. Sí, cuando toca la herida y ¡ah! Te mato, ¿ya? Entonces, el proceso de la sanación, por un lado, es desinfectar la herida, purgar la herida. Pero por el otro lado, es lo segundo que les quiero decir, es madurar emocionalmente. Eso es difícil también. Porque no nos enseñaron de chicos. ¿Por qué no nos enseñaron eso de chicos? Porque no nos enseñaron educación emocional. Porque no nos enseñaron, y por eso también la astrología es maravillosa, porque la luna te explica cómo funcionan tus emociones, cómo tú vives tus emociones, y te explica qué es lo que el adulto tiene que hacer como para poder empezar a no depender de su luna, sino usar su luna como un salvavidas. A ver, lo explico de otra forma. De niño aprendimos a ponernos un salvavidas, que es el signo lunar. Si yo ando con mis alitas, mi salvavidas, y me siento seguro de niño. Pero ¿cuál es el problema? El adulto sigue usando las mismas alitas que el niño. O sea, somos adultos que seguimos usando las mismas herramientas emocionales que un niño. Ya no queda chico el salvavidas. No nos podemos mover. No tiene rígidos en patrones y comportamientos. Pero ese mismo salvavidas que limita al adulto, si el adulto lo aprende a usar, se vuelve su mecanismo de seguridad emocional. Entonces, lo que quiero decir es que la segunda forma es aprender a conectarnos con lo que estamos sintiendo, porque siempre estamos disociándonos, oyendo la mente, o rigidizándonos, o estando ansiosos rápido. Pero si yo logro entender cómo funciono y empiezo a conectarme con mi parte, con mi niña interna, con mi parte vulnerable, que es experiencial, no mental. La astrología mental no sirve para nada. Te puedo explicar, te puedo dar una cátedra de lo que me ocurre, pero de ahí a resolverlo es otra cosa.
De hecho, me justifico en mi carta astral cuando la carta astral es el mapa para poder resolver las cosas. Entonces, si yo aprendo cómo funciona a nivel emocional y aprendo a conectarme con mis emociones y me rindo a la vida, la sanación ocurre, pero no la sanación que idealizamos. Es otro tipo de sanación. Porque estamos en el plano dual y siempre vamos a seguir viendo experiencias dolorosas, ¿sabes? Pero ahí empieza a surgir un nivel de compasión y de amor hacia el sufrimiento de uno, que genera un nivel de compasión y de amor hacia el sufrimiento del otro. Y cuando yo me empiezo a mirar para adentro, realmente empiezo a ver quién soy yo. No quien idealizo ser. O no como mi baja autoestima hace creer que los demás me ven, así como penca. No. ¿Cómo estoy, Laura? Oh, ya, aquí se ve. Bueno, el libro. Ahora, ¿qué otro punto quiero hablar? El linaje familiar. Si hay algo que en la carta natal se ve, es el linaje familiar. Ya se ve. Porque vuelvo a repetir, tu historia es la historia de tu familia. No es que yo soy así por mi familia, sino que yo nazco en la familia perfecta que tiene mi historia. Y todo eso tiene que ver con los recuerdos del pasado del alma. Entonces, a ver, voy a leer, voy a poner así, aplicado. Ya. La carta natal nos ayuda a entender qué tenemos que constelar. Constelaciones familiares. Vuelvo a repetir. La carta natal personal nos ayuda a entender qué tenemos que constelar. Pues nos muestra las cargas, la experiencia de dolor, los miedos, las lealtades y las creencias limitantes que vienen de la familia. Que son las mías. Entonces, ¿qué es lo que se ve con la carta natal? La energía que uno más tiende a heredar. Eso tal vez que ver con la casa 4. Por si acaso, hay un seminario online mío que se llama Seminario Casa 4, donde explico que la casa 4 dependiendo de la casa en la que esté. ¿Qué está hablando? ¿Mandarín? Ya. Esta es la casa 4 y está en un signo. Esto se ve en sentido antihorario, o sea, para allá. La casa 4 parte ahí y termina ahí. El signo que está en la casa 4 y los planetas que están en la casa 4 me hablan de lo que estoy yo heredando más fuertemente de mi linaje familiar. La energía más básica que yo absorbo. Y es la energía que más se marcó en mi hogar familiar. Y es la energía que yo tiendo a repetir en mi hogar. Una y otra vez la repito, la repito, la repito, la repito. Y es una energía del linaje familiar que yo tengo que aprender a expresar con un nivel de conciencia diferente, porque representa un talento interno, un talento familiar. Por ejemplo, está Marte en la casa 4. En mi familia, en mi linaje, ¿quiénes son? Que son peleadores. Porque Marte tiene que ver con la acción, el movimiento. Entonces, mi linaje son peleadores. ¿Qué va a hacer mi familia? Se lo pelea todo. ¿Qué pasó en mi infancia? Se lo pelearon todo y me lo peleé todo. ¿Qué es lo que pasa ahora que soy adulto? En mi casa nos peleamos todo el rato. O sea, hay un patrón familiar que estoy heredando. ¿Pero qué significa Marte en la casa 4? Que viene de un linaje de guerreras y de guerreros. ¿Qué estás siendo guerrera y guerrero en tu vida? Porque si no estás siendo guerrera y guerrero en tu vida, vas a pelear en tu hogar y en tu familia. Entonces, eso te está mostrando lo que estás heredando y lo que tú tienes que tomar como propio para expresarlo de otra forma en el mundo. O si no, se vuelve un patrón repetitivo. Ya, vuelvo para acá. Bueno, las patrones emocionales familiares en la luna. Maravilloso y sorprendente ver cuando una vez la carta trata de una niña, de un niño, y ve temas emocionales profundos lunares, ver cómo la mamá también los tiene. Y ver cómo la mamá de la mamá, y probablemente el papá de la mamá, también los tiene. Y ver cómo de alguna forma u otra también está presente en la carta del papá. Es loco ver cómo se repiten ciertas configuraciones en la carta astral de todo el linaje. O sea, si vemos nuevamente una estructura lunar de abandono, luna-urano, luna-acuario. Este niño trae el apego de eso. Su mamá tiene un tema con el amor, lo ama infinitamente, pero se ahoga y se desconecta del hijo. Eso hace que el niño sienta una sensación de abandono. Pero ve la carta de la mamá y la mamá también vivió eso a su mamá.
y hay una historia en el árbol. Eso se ve claramente en la carta natal. Por eso es fabuloso ver cartas natales de familias completas. Increíble. Los miedos y las cargas que uno suma el linaje. La carga, la mochila de mi familia. ¿Dónde se ve eso? En Saturno. Saturno está diciendo cuáles son tus mayores miedos, tus mayores inseguridades, y donde tu familia más te va a tender a hacer así con el dedito. Cuando tu papá y tu mamá más te van a exigir, más te van a retar y más te van a presionar, que tiene que ver con temas del árbol familiar y lo que el árbol familiar inconscientemente está pidiendo que tú te hagas responsable y resuelvas. Saturno. De hecho, hay un video de Enzo de Paola, donde está en YouTube, donde habla de cuál es el mandato familiar y la exigencia familiar dependiendo de la casa donde esté Saturno. Yo se lo recomiendo. Muy bueno. Enzo de Paola, un astrólogo venezolano buenísimo, donde él habla justamente de las cargas familiares. Él es el experto en astrología. También, ¿qué vemos? Las energías más escondidas que uno arrastra, Plutón y la casa 12, ya voy a entrar. Uno ve la sombra del árbol familiar. Bueno, ¿qué quiero decir? Que uno ve todos los temas del árbol. Para aprender a expresar de forma más sana la energía del árbol familiar. Y lo tercero que quiero hablar, que es realmente también impresionante, uno en la carta natal ve cómo fue la experiencia intrauterina. Esto es tan loco, tan loco, que uno de repente ve, por ejemplo, un planeta como Plutón en un área que habla de la gestación, y uno dice, oh, porque Plutón tiene que ver con la muerte, con emociones muy densas, muy intensas. Generalmente, ¿qué cosa, por ejemplo, uno ve cuando los consteladores familiares te dicen, ha habido una muerte de un hermano? Hay planetas complejos en la casa 12. La casa 12 tiene que ver con el tema gestacional. Y es tan loco eso que de repente, yo me acuerdo donde a mí se me paraban los pelos, yo quedaba así, no puede ser esto. Que les voy a contar, por ejemplo, un caso. Un niño con mucha rabia. Veo la carta y el niño tiene Plutón en la casa 12. Y le digo a la mamá, oye, ¿tuviste alguna pérdida antes de tu hijo? Que es como la pregunta típica, no sé, ¿un aborto, una pérdida? No. Le dije, pero en la gestación, cuando estabas embarazada de tu hijo, ¿viste un tipo de emoción súper intensa? O sea, de verdad, de enojo, de impotencia, de odio. Me dijo, se puso a llorar. ¿Qué te pasó? Mi marido me engañó. O sea, cuando yo estaba embarazada de mi hijo, me di cuenta que me había traicionado. ¿Qué quiero tratar de decir? Que en la carta natal uno ve nuestra presencia uterina, que puede ser maravillosa o puede ser compleja. ¿Por qué es tan importante entenderla? Porque hoy en día, en el siglo XXI, entendemos que mucho de lo que somos tiene que ver con lo que vivimos dentro del útero. Porque, ¿y saben con qué está asociado principalmente la experiencia del útero? Con nuestra capacidad de fluir y confiar en la vida. Normalmente a las personas que les cuesta fluir y confiar y entregarse a la vida tuvieron una experiencia intrauterina compleja. ¿Sabes por qué? Porque para el alma no es como que está en el útero boli, ¿entienden? Ah, no, si está en el útero, no le vamos a exigir. No, cada etapa de la vida de un ser humano es aprendizaje para el alma. Y la experiencia intrauterina es la época del aprendizaje de la entrega en la vida, de la confianza en la vida. ¿Por qué? Porque el feto no es capaz de nada. El feto está flotando ahí, está entregado. Ha entregado todo. Entonces, ¿qué te pasa en el útero? Marca el inconsciente profundo asociado a qué ocurre si yo realmente confío. ¿Por qué una persona va a tener experiencias intrauterinas complejas? Porque a nivel evolutivo le vamos a decir que viene a hacer un salto cuántico en su capacidad de confiar, partiendo del miedo de que no se puede confiar. Porque si yo te hago confiar, aprender a confiar, y te doy todo para confiar, no es que estás aprendiendo a confiar. Si el aprendizaje a confiar es a confiar a pesar del dolor, de lo difícil. Entonces, la experiencia uterina marca, y cuando personas tienen planetas complejos asociados al útero, generalmente desde el inconsciente tienen muchos miedos o culpa. Son creencias muy limitantes que están guardadas en la memoria celular. Y la persona no sabe de dónde viene. Porque en realidad, si me pongo a analizar mi historia, ¿de dónde viene esto? Porque me siento
siento culpable, porque siento que valgo menos que los otros, porque me prohíbo a mí ser feliz, o porque siempre necesito estar en otro lado, porque me vado de la realidad. Son respuestas que uno entiende cuando ve la carta natal y ve lo que pasó en la casa 12. El ambiente del útero nos moldea. ¿Cuáles son las emociones dominantes de los padres durante la gestación? ¿Cómo fue la relación entre mis padres durante la gestación? ¿Qué ocurre en el ambiente a mi alrededor? Porque eso va a ser el primer input. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque dependiendo de lo que esté en la carta natal, en la recomendación de terapia que podemos ver. Si yo veo que alguien tiene un casa 12 o tiene factores astrológicos muy potentes, yo le recomiendo a la persona que trabaje ciertos temas. Por ejemplo, bueno, esto es lo técnico. La casa 12, el regente de la casa 12, la luna progresada. Se está quemando, gracias. Está muy atento. Ya. Ahora, ¿qué terapias recomendamos cuando el problema intrauterino es muy potente? Primero, la esencia estamánica. ¿Las conocen? La esencia estamánica del México antiguo. Gabriela Riveros, que tiene el STAT. Allá abajo, las traves, el sendero del alma. Son esencias, hizo un médico mexicano que está detrás especialmente para reparar temas internos, trauma interno, intrauterino. Trabajan a nivel transpersonal, inconsciente, muy profundo. En los niños, cuando uno ve cartas de niños chicos que ve esto, es muy recomendable dárselo. Porque a los niños chicos, entre más fuerte la esencia floral, más fácil la reciben. Porque entran sin resistencia en el inconsciente y en la estructura de personalidad para modificar. ¿Qué otra gran terapia para trabajar el ambiente intrauterino? El hipnosis, la respiración holotrópica o reversing, trabajo de conexión con el yo profundo y consciente, Diamond Logo. Hoy en día, en este siglo XXI, tenemos una infinidad de terapias diferentes. Para eso sirve la carta natal. Para hacer sirve, para entender, para comprender. Ahora me voy a otro punto que me ha avanzado. Porque estamos hablando de la carta natal. Mira, voy a retroceder. Porque hablamos de la carta natal como el mapa, como mi mapa, como mi proceso evolutivo. Pero la carta natal también te da otra cosa. Los tránsitos. ¿Han escuchado hablar de los tránsitos? Los tránsitos a nivel global es lo que está pasando en el tiempo planetario. Y los tránsitos interactúan conmigo. O sea, todos estamos teniendo un tránsito en común, pero dependiendo quiénes somos cada uno de nosotros, lo digo de otra forma, dependiendo de tu carta natal, es cómo ese tránsito te está afectando de forma puntual. ¿Y qué te dice eso? Te dice que es que estás tú en tu proceso de evolución. ¿Cuál es tu tiempo evolutivo? ¿Qué? ¿Es un tiempo de maduración? ¿Es un tiempo de expansión? ¿Es un tiempo de libertad y de cambio profundo? ¿Es un tiempo de muerte y transformación? Es un tiempo de conexión con la espiritualidad. Por ejemplo, imaginémonos a alguien, mira, esto es loco. Imaginémonos a alguien que está teniendo un tránsito de Neptuno. ¿Qué significa? Que la vida quiere que deje de hacer para que sienta, para que se conecte. Yo lo llamo un momento que la vida quiere ponerlo a remojar. En agua. Es un tránsito de agua. Para que se ablande. ¿Para que se ablande qué? La estructura de personalidad. Para que se ablande la mente, para que se ablanden las corazas. ¿Qué le pasa a la persona? No quiere hacerlo. No queremos. ¿Y qué dice la vida? ¿Por la buena o por la mala? Por la buena o por la mala. Entonces la persona, ¡pah!, se accidentó. ¿Y qué le pasó? Ahora tiene que estar 2 semanas en la cama. Y no le queda otra más que... Y por ese motivo le dicen, no, usted no puede conectarse al celular. Tiene que sentir. Tú puedes entender por qué está pasando lo que está pasando. ¿Y saben? Ya que estamos hablando del tránsito de Neptuno, una cosa que suele confundirse con el tránsito de Neptuno es un proceso de depresión. Que no es un proceso de depresión. Es que la persona está sintiendo la vulnerabilidad y el dolor que tenía guardado dentro de sí, que no lo había sentido, se iba encerrando, porque estaba con una pugraza de protección. Entonces, la carta natal te permite entender cuál es el viento de tu proceso evolutivo.
hoy en día, para ir cerrando, conectándolo con la charla del viernes, tiene que ver con que soltemos, con que enfrentemos miedos muy grandes que tenemos, hacer cambios reales en nuestra vida. Y la vida está presionándonos, diciéndonos a casi todos los que están acá, en algún área de la vida les está diciendo, por ahí ya no es. Suelta el control, ¿no quieres? Te voy a quitar el poder. ¿Y qué estamos sintiendo mucho? Una sensación de impotencia y de rabia gigantesca. Al mismo tiempo con mucho miedo. Porque así como sentimos que nos va por ahí, nos da angustia, terror, rabia, la vida está diciendo, es por allá. Y eso nos causa terror. Porque sentimos que no lo merecemos o que no nos atrevemos. ¿Y qué es lo que te está apuntando la vida? Los puntos, el camino que te llevan a conectarte con tu punto de evolución, con quién eres tú. O sea, la vida te está dando la oportunidad de que transformes tu realidad a una realidad que realmente representa quién eres y quién quieres vivir. Eso es sanación, tal como lo dice Bach. Eso, muchas gracias.